Bienvenidos a esta sección que se llama Descubriendo cada personaje. Hola, soy Rose y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta misma sección, solo aquí en Canal TV Los Simpsons. Hoy descubrimos a Crazy Cat Lady. Crazy Cat Lady. Ella apareció por primera vez en Girly Edition, el capítulo 199 de la temporada número 9. Su voz en inglés es interpretada por Charles McNally. La voz de ella en Latinoamérica es interpretada por Gabriela Gómez. El cabello de ella es gris, pero antes era marrón. En Latinoamérica se le llama la loca de los gatos. Tiene un aspecto y comportamiento de una enferma mental. En su primera aparición le hizo la entrevista para el espacio de noticias del programa Krusty el Payaso, Kids News. El nombre de ella real es Eleanor y siempre está rodeada de varios gatos. Cada vez que sale grita y lanza a sus gatos a quien se le presente. Ken Brockman fue quien reveló el nombre verdadero de ella, el cual es Eleanor Albernatti. Eleanor le dio un gato a Lisa, el cual se parecía mucho a Bola de Nieve 2. En Homer and Ned's Hail Mary Pass, el capítulo 343 de la temporada número 16, parece que Eleanor sana de su enfermedad. Claro que se vuelve a comportar así después de que Marge le dijo que las pastillas que estaba tomando solo eran bolitas de Annie. Se ha postulado para alcaldesa. Ella habla sobre asistencia médica, economía y la educación pública. En Springfield Up, el capítulo 391 de la temporada número 18, dijo que de pequeña quería ser abogada. Y así fue. Empezó a estudiar para abogada a los 16 años. A los 24 años ganó un diploma de médico de Facultad de Medicina de Harvard y otro de Derecho de la Universidad de Yale, dos muy famosas e importantes universidades. Pero a los 32 años mostró signos de alcoholismo. Además comienza a lanzar a sus gatos. Y bueno, desde ese momento, desde eso es así de loca. En el Midsummer Night's Dream, el capítulo 480 de la temporada número 22, podemos saber más sobre ella.
como que es una acumuladora, lo cual es causado por su enfermedad mental. Su casa estaba repleta de cosas que ella no usaba ni necesitaba, como libros, peluches, un bote de remar que tenía un agujero, entre muchas, pero muchas cosas. En The Scorpion's Tale, el capítulo 479 de la temporada número 22, ella toma una medicina para calmarse de toda su locura, pero los efectos secundarios hacen que sus ojos se salieran. Una vez, Homero le hizo una apuesta a que no podía arrojar un gato desde el extremo de su casa hasta el cielo. Y bueno, ella lo hizo. Es la hora de Pop Quiz. ¿No te da algo de lástima con esta mujer, sola y tan loca, que la única compañía que tiene son sus gatos? ¿Cuál habrá sido la causa en que se haya convertido en la loca que es? ¿Amor? ¿Problemas en el trabajo? ¿Depresión? ¿Por qué entró a su camino por el alcohol y los gatos, dejando atrás su exitosa carrera de abogada y doctora? ¿Te parece este personaje gracioso cuando lanza sus gatos? Déjanos un comentario abajo de este video, nos gustaría saber qué opinas. Bien, hasta aquí por hoy con esta sesión, pero espera otro capítulo como estos muy pronto. Por eso te invitamos a que te suscribas, deja tu comentario y añade el personaje que quieres ver en esta misma sección. Y nosotros nos encargaremos de todo. Adolescente Lisa se despide. Síguenos en Twitter. También síguenos en Facebook. Recuerda darle clic en me gusta en nuestro Facebook. Abajo están los links de Twitter y Facebook. No olvides de suscribirte para tener más videos como estos arriba de este video. Suscríbete en este botón que está acá, lo puedes ver si ahí está. Suscríbete en este botón. Arriba de este video, nuestra página principal. Hay tres opciones para suscribirte, así que elige la opción que quieras. Con tal de suscribirte a Canal TV Los Simpsons. Canal TV Los Simpsons es la mejor. Los Simpsons, nueva temporada todos los domingos a las 8 y media solo en Fox. Los Simpsons, nueva temporada todos los domingos a las 8 y media solo en Fox. Recuerden que la temporada 22 se está estrenando regularmente en Latinoamérica. Hasta la próxima, soy Rose. Thank you.